Trump ya no está en la Casa Blanca. Incluso su botón rojo para pedir Coca-Cola es historia. Mal encarado, derrotado, privado de sus redes sociales, se le vio abandonar su puesto al frente del gobierno, un cargo al que se había aferrado mucho, pero mucho. El cazador terminó casado. Su libreto de terror y odio para otras naciones se le volvió en contra. Y justamente en el país de la democracia, el gran defensor de los derechos humanos, la nación que combate la violencia y el terrorismo, las escenas hollywoodenses de ataques a los Estados Unidos se volvieron realidad. Armas, gases lacrimógenos, algarabía, muchedumbre, personas escalando las paredes del Capitolio, una escena cinematográfica sin precedentes en la historia norteamericana, la ocupación violenta de la estructura central de su sistema político. Ah, y en la que no pudo faltar el selfie. Allí donde sesiona el Parlamento, los armados escaladores se tomaron sus respectivas autofotos para presumirlas en redes sociales, muy a lo Trump. Quien de hecho fue el autor intelectual de los violentos sucesos en las afueras del Congreso, porque ilusamente creyó que con eso iba a lograr perpetuarse en el cargo, al evitar que se contaran los votos que rectificarían a Joe Biden como el nuevo presidente. A través de pantalla seguía los acontecimientos que dejaron 5 muertos y celebraba junto a su equipo más cercano la acción violenta que puso en peligro a ciudadanos y parlamentarios. Daño colateral, debe haber pensado. Efectivamente, muy a su estilo, generando desestabilizaciones, caos, violencia, muerte, para luego aprovecharse y obligar a cumplir sus designios. Una fórmula repetida por diferentes administraciones norteamericanas, pero en el caso de Trump no logró grandes resultados. Una especie de requisito para poder comandar esa nación. Sí, la fórmula que siguieron en Libia, Siria, Irak, Afganistán, Bolivia, Nicaragua, Panamá, Granada, Cuba, Venezuela y una larga lista que podría seguir por buen rato. Pero Trump se quedó con las ganas. Prometió sacar a Maduro de la presidencia de Venezuela, a Díaz-Canel de la de Cuba, y el que terminó saliendo fue él. Quiso anular a Irán, a China, a Rusia y terminó anulado él, incluso en las plataformas digitales. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Derrotado, silenciado y a la espera de un juicio político, así han dado Donald Trump por estos días.